¿Qué tal amigos de Autorodando? Te traemos hoy, en esta oportunidad, una nueva comparativa que seguramente te va a llamar mucho la atención y la han solicitado de manera significativa dentro del canal. En este caso, hablamos de la Kia Sportage, un vehículo comercializado por Kia Motor Corporation desde 1993. Esta marca surcoreana produce el Kia Sportage desde el año 1993, siendo un vehículo todoterreno del segmento C, con rivales como la Honda CR-V, la Toyota RAV4, la Ford Escape, entre otros. En esta ocasión la compararemos contra la Nissan X-Trail. La Nissan X-Trail es un vehículo del segmento D, pero es un intermedio entre el C y el D realmente. Producido por Nissan Corporation, comercializado en casi todos los países del mundo. Conozcamos esta excelente comparativa entre estas dos SUV de gran comercialización a nivel mundial. Comencemos. En cuanto a sus dimensiones, hay que aclarar que la Nissan X-Trail gana en todos los rubros: largo, ancho, alto, distancia entre ejes y maletero. La razón es que es un vehículo que se encuentra realmente entre el segmento C y el segmento D, produciéndose así esta diferencia de tamaños, dado que realmente no es completamente un segmento D la Nissan X-Trail. En cuanto a su motorización, ambos son vehículos de 4 cilindros. En este caso, la Nissan X-Trail es de 2.5 litros, la Kia Sportage es de 2.0 litros. Si hablamos de sus caballos, la Nissan X-Trail cuenta con 169 caballos y la Kia Sportage 155 caballos. En cuanto a su torque, la X-Trail goza de 133 Nm de torque y en el caso de la Sportage de 192 Nm. Aquí, si hablamos un poco de la transmisión, debemos decir que la transmisión de la Nissan X-Trail es CVT, que simula 7 velocidades. En el caso de la Kia Sportage, sí cuenta con una caja automática de 6 velocidades. Hablemos un poco ahora de la performance. En este caso, prácticamente los dos vehículos tienen una velocidad máxima igual, 185 km por hora para el caso de la X-Trail y de 184 km para el caso de la Kia Sportage. Su velocidad de 0 a 100 se ve beneficiado de un motor más grande, la Nissan X-Trail, teniendo una aceleración de 0 a 100 de tan solo 9.5 segundos. En el caso de la Kia Sportage es de 11.1 segundos. Su relación peso-potencia son bastante similares. Esto a pesar de que la Nissan X-Trail es un poco más grande, realmente son bastante similares. En el caso de la X-Trail es de 10.3. Esto quiere decir que cada caballo de la Nissan X-Trail mueve 10.3 kilogramos. En el caso de la Sportage, cada caballo mueve 10.1 kilogramos. Continuando ahora un poco con los precios y las garantías, debemos decir que aquí sí gana significativamente la Kia Sportage. Debemos decir que su precio base comienza desde 89.600 pesos. En el caso de la X-Trail comienza desde los 101.990.000 pesos. Su precio máximo, su tope de gama, debemos decir que la Sportage es de 113.990.000 pesos. En el caso de la X-Trail, de 116.990.000 pesos. Si hablamos en términos de dólares americanos, debemos decir que la Kia Sportage, su precio base es de 28.903 dólares y en el caso de la
Nissan X-Trail es de $30,900. Si hablamos en el apartado de garantía, debemos decir que también Kia es uno de los fabricantes que ofrece más garantía y mayor kilometraje. Estamos hablando de 7 años o 150 mil kilómetros. En el caso de Nissan es de tan solo 2 años o 50 mil kilómetros, lo que ocurra primero para ambos casos. Si nos adentramos ahora en el consumo, debemos decir que a pesar de que la Nissan X-Trail tiene un motor más grande que la Kia Sportage, son bastante similares. Debemos decir que en ciudad la Nissan X-Trail recorre 9 kilómetros cada litro. En el caso de la Kia Sportage es de 8.9 kilómetros por litro. Si hablamos ahora de consumos en carretera, debemos decir que la Kia Sportage sí comienza a ganar. Debemos decir que recorre 14.9 kilómetros por cada litro y en el caso de la Nissan X-Trail es de 12.8 kilómetros por litro. Hablemos ahora un poco de esa comparativa, pero en condiciones mixtas, ciudad y carretera. En este caso, Kia Sportage es de 12 kilómetros por litro y en el caso de la Nissan X-Trail es de 11.7 kilómetros por litro. Quizás el diferenciador más importante puede ser la caja CVT, dado que genera unas mejores prestaciones en cuanto a consumo se refiere, no en cuanto a comportamiento dinámico, pero sí vamos a tener una mejora en consumo de combustible. Y esa es la razón por la cual Nissan X-Trail se acerca de manera significativa a la Kia Sportage, a pesar de tener un motor mucho más grande. En cuanto a seguridad, hay que destacar que ambos vehículos cuentan con 5 estrellas Euro NCAP y Latin NCAP, lo que le da una gran satisfacción al cliente y sensación de gran seguridad a la hora de conducir estos excelentes vehículos. Hablemos ahora un poco del interior y de su equipamiento. Hay que destacar que la Kia Sportage, por ser un vehículo que se renovó recientemente, se ve mucho más moderno en cuanto a su interior. No estamos diciendo que la Nissan X-Trail se vea anticuado, sino que ya necesita una mejora en su habitáculo, algo que ya estamos viendo en algunos de los vehículos renovados recientemente, como son el Versa, el Altima o el Sentra. Realmente ese es el toque que necesita en estos momentos esa camioneta para ponerla más actual y más juvenil a los tiempos actuales. Otro detalle también interesante es que la Nissan X-Trail cuenta con capacidad para 7 ocupantes, cosa que no lo puede hacer la Kia Sportage. Eso sí, esos dos puestos adicionales en la tercera fila en la Nissan X-Trail son única y exclusivamente para niños. Realmente una persona adulta es prácticamente imposible que viaje en ellos. Y a ti, ¿qué te parece estos dos vehículos? ¿Por cuál te irías? ¿Te comprarías una Nissan X-Trail o quizás una Kia Sportage? Déjame tus comentarios y estaremos hablando al respecto. Y recuerda que si te gustó lo que viste, por favor compártelo, dale like y suscríbete. De esta forma haces que el canal crezca y podamos hacer muchos más videos para ti. Muchísimas gracias.